Desde que Cachete salió de la calle, hemos hecho varias cosas con él. Una que no hemos hecho es conseguirle novia. O bueno, eso era hasta hoy, porque hoy vamos a llevar a Cachetes a una cita a ciegas con cuatro parceras que están dispuestas a hacer lo que sea con él. Vamos a pillar Cachetes, ¿con cuál de ellas se queda? Ese fue un fan. Vamos. Venga, saludo de la cámara. Venga, saludo de la cámara que estamos grabando. ¿Qué se le dice? Vamos, Santi. ¿Cómo te llamas? Juan David. Se lo han secuestrado. Le vamos a contar qué pasó con Cachetes esta semana. Le conseguimos novia a Cachetes. Cachete no tiene idea de lo que va a suceder hoy. ¡Cachetón! ¡Más papá! ¿Cómo estás? Llegó tu día más anhelado. ¡Boh, sí! ¡Te vamos a conseguir novia hoy! ¡Boh! ¡Ey, qué chimba así! ¿Te acuerdas que hace unos meses vendamos los ojos de Gusa? Hoy tienes la oportunidad de que con la voz decías cuál va a ser tu próxima novia. Y no solo la voz, o sea, cómo se sienta con cada una. Ah, yo tengo que mirarme en un espejo. No, okay. Antes no vas a mirar nada. Santi tiene ahí el artefacto de última tecnología para evitar que hagas trampa. Ah, pero espérate, yo me miro a ver cómo soy yo de presentable, Miguel, que es que... Ah, no, es una pepe la chimba. Bueno, ya van a ir llegando, vamos a engafar a Cachetes. Última tecnología. Ey, tenemos a la participante número uno que va a competir por el amor de Cachetes. Tenemos a por acá, bienvenida. Hello. ¿Estás lista? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Manuela, tengo 25 años, soy community manager y también trader. Y bueno, no, pues mi expectativa de la noche es obviamente conquistar el corazón de Cachetes y pasarla súper rico esta noche. Por acá tenemos a la participante número 2. La tenemos por acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo están? Mucho gusto. Me caiga, amor. ¿Quieres que la mamá se la entra? ¿Está bien? Igual vamos a poner esta, pues. Participante número 2, Ariel. Bien, tengo... Venga, mamá, bien por allá. Hola, mi nombre es Ariel, tengo 28 años y mi objetivo de esta noche es conquistar a Cachetes. Por acá llegó la participante número 3, number 3. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 22 años. Mis expectativas de la noche, no sé, la idea es conocer a una persona, no sé quién es. Es Cachetes. Ah, ya sabes, bueno, es que él es bien. Participante número 4, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Salo y mis expectativas de la noche son divertirme. Ey, vamos, que la perspectiva es conquistarme una novia hoy. Y acá está la silla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Las voy a cansar a todas. Bueno, Cachetes, ¿sabes escucho? ¿Qué está pasando hoy? Primer vez que me pasa. ¿Y qué crees que está pasando? Que es como una cita ciega. Totalmente. ¿Qué estás viendo en este momento? Nada. ¿Cuántas mujeres crees que tienes al frente? Me contaron que eran solteras todas. Sí, todas somos solteras. ¿Cuántas hicieron el delicioso ayer? No. Ninguna. Ya llegó el auto delicioso. Seguro. Vas ganando. ¿Cómo es su nombre? Ariel. Ariel. Como la sirenita. Mucho gusto. Soy Cachetes, como el de la sirenita. Que me recuerdes, soy la que te traje un regalito. Extiende la mano. ¡Ay, Cachetón! Ay, me tan helado una fiesta, abuela. Ay, parece fiesta, tan bella. Muchas gracias, mi amor. Ariel, yo creo que me voy contigo, mi amor. Bueno, Cachetes, vamos a empezar con nombres. A tu izquierda está... Salomé. Manuela. Andrea. Ariel, Salomé, Manuela y Andrea. Correcto, vamos a empezar. Buenas la vela. Yo tengo una pregunta para vos. ¿Hace cuántos días, meses o años tuviste novia? Puta. Por ahí 9 años. ¿9 años? Sí. Es mejor el buey solo y ese lambe, ¿sí sabes? ¿Lo lastimaron mucho tú? No creo que me lastimaron mucho. Me formaron. ¿Qué es lo que más te atrae de un hombre? Y creo que respondan eso todas. Lo que más me atrae de un hombre es que sea gracioso. Vamos a tener empatía. Sí. Que no culiemos, pero que tiremos caja, ¿sí sabes? Como que no. O culiar, hey. Bueno, yo creo que a la hora de conocer una persona me fijé en diferentes cosas. Primero, la forma de hablar. Más que todo, lo que más me fijo en un hombre es que sea realmente un hombre. Ah, no, eso crea, hasta el fondo se eleva y lo hacen chile acá en la espina dorsal. Ya que lo mencionas, a mí me gustan mucho los hombres malandrositos. Ah, fue puta, sí, o sea que... Que sean malitos. Ey, no, ¿para qué te muestro las puñalas y...? Ay, eso es tan sexy. Que me defienda en la calle, que alguien me diga algo y vea. Pero yo también defiendo a mi hombre. Ariel, mi amor, chimba chocolatina. Lo que más me gusta de un hombre es lo seguro de sí mismo. Me encanta un hombre que no sea inseguro, que sepa quién es. Ari, ¿tendrías hijos? Yo no, estoy operada. Nah, bueno, más ahorramos. André, ¿has sido infiel? No, nunca. ¿Nunca? No, no. La verdad es que yo cuando estoy muy enamorada, por mí se pueden morir todos los hombres del mundo. Manu, ¿cuál es la razón más grande para ti para dejar a un hombre? Bueno, la razón más grande para mí para dejarte es que en definitiva pases algún no negociable dentro de la relación que ya se estableció. O sea, si tú ya sabías que algo me iba a afectar,
aceptar y aún así tomaste la decisión de hacerlo, eso para mí ya es algo para dejar. Salo, ¿cuál es tu parche favorito para hacer con tu pareja? Ay, yo amo comer, me encanta conocer restaurantes. ¿Cuál es su comida favorita? Para mí el filete mignon con salsa barbecue. ¿Y el de Salo? Las hamburguesas. Ah, sí, qué rico. Sí. Manu, ¿cuál es tu comida preferida? Bueno, mi comida favorita también está entre las carnes y el sushi. Ay, qué rico, te felicito. André, ¿cuál es tu comida preferida? La bandeja paisa. Ey, métete aquí. Lo más importante es nunca perder el valor, la humildad. Sí, que... Ariel, ¿cuál es tu comida preferida? Mi comida favorita desde muy pequeña ha sido el arroz con huevo. ¿Yo lo preparo? Ah, sí, haces arroz con huevo rico. No, hago huevo con jamón y hierbas finas y cocino arroz y hago con arepa tostadita y me parcho a Bertito. Wow. ¿Ustedes a qué plan invitarían a hacer el cachete si fuera la primera cita? Bueno, como sé que le gusta comer, podría ser llevarlo a comer o caminar, o vi que por ahí estabas en cine, en cartelera. ¿Sabes qué te aconsejaría yo? ¿Qué me aconsejaría? Invítame a hacer el amor a tu casa. ¿En la primera cita? Ah, no, en la primera cita también, ¿por qué no? Yo soy una mujer muy sencillita y parchada. Vamos a un miradorcito, a tomar vinito, a hablar de la vida. Usted sí sabe dónde es que me pega a mí en el alma. Comer, no sé, empanaditas, perritos. Ey. Nosotros hablando charlamos muy bacano y se van dando las... Exactamente. Tú eres mágica. Ay. Yo soy un poquito romántica, entonces tendríamos una cita romántica, nos conocemos un poquitico, pero ya después de comer vamos a comernos. ¡Ey, qué chimba! ¡Qué chimba! Usted sí sabe dónde es que... Gracias, mi amor, por ir al grano. ¿Cuántos novios has tenido? Dos. Manu, ¿eres celosa? No soy celosa, pero yo siento que sí cuido lo mío. O sea, no sé, que si vamos a un lugar y te ves mucho, amor, agárreme la mano porque yo tengo que sentirme que estoy pues con humanas y súper... Claro, entonces, no, yo cuido lo mío, no soy tóxica y tampoco soy posesiva, que eso ya son como otros extremos, pero sí cuido lo que es mío. ¿Te gustan las mujeres apasionadamente locas? ¿Cierto? Sí. Porque Andrea te va a contar qué es lo más loco que ha hecho ella. Que exploten ellas en la cama. No, lo más loco que he hecho yo fue regalarle una moto. Ajá, culo de viaje, fue puta. Y no me mató en esa epidemia. La casi. Es que a mí, no es que yo haya hecho cosas locas, es que me han hecho cosas locas a mí. Por ejemplo, yo viví un tiempo con la moza de mi ex sin saber que era la moza de mi ex. Y vivimos en el centro. Sí. Pero en un apartamento, pues. O sea, yo decidí tener una vida maluquita por amor. Ah, no, tranquila, mi amor, que son elecciones que valen el sacrificio. Lo más loco que hice fue que yo me enteré que el man hizo un trío. Ah, ¿cierto? Entonces yo decidí vengarme y entonces yo también lo hice. ¿Hice otro trío? Sí, yo lo hice con las mismas personas que lo hice a él y lo transmití en internet para que él lo viera. Ah, y no me invito. ¿Cómo voy yo en un dúo, tú y yo? Ey, yo quiero hacer un trío. Ari, vos conocés los términos carceleros. ¿Qué es una pluma, sabes? La pluma en la cárcel es el que manda a todos los presos. ¿Qué pasó ese diciembre en esa cárcel? Contanos. Que los encerraron derecho 20 días. Ese diciembre que mataron a Mermelada, weón. Imagínate que era 8 de diciembre. Yo estaba pagando cárcel en Tierra Alta, Córdoba. Lamentablemente salí. Entonces, ¿sabes qué? Teníamos pues, programado un marrarito el 8 de diciembre. Nos dejaron encerrados, parcera, desde el 8 de diciembre hasta el 11 de enero. Oiga, pues, encerrados en la celda, sin beneficio a salir a ver al patio, sin visitas. Ay, papá, con la vaca comprada, el marrano comprado, algo, ¿no? Ari, ¿para ti qué es lo mejor de cachete? Su caballerosidad. Me encanta también porque es un hombre que resuelve. Tú, una vez... conseguiste una pinta en 10 mil pesos. Ah, parece que sí. Es un hombre que puede con cualquier cosa. Andrea, ¿a dónde llevarías de viaje a cachetes? ¿De viaje? ¿Sí? Allá mismo donde dijo ahorita, mi amor. ¿Para el mirador? Al mirador. Manu, ¿Medellín o Nacional? ¿Medellín o Nacional? Hable y se salva. Yo diría que el Nacional. Ah. Muerte en sofá. Yo soy resistencia norte hasta la muerte, mi amor. Porque nunca le gana al verde, pero es el equipo más chimba del mundo. Voy a acercar a Salo y le vas a extender la mano para tocarla. La puedo sentar. Más, vale, Salo. Eso, ahí. Pero es una dama. Listo, no la va a agarrar duro. No. Mira. ¿Qué tal está? Eso que. Nada más. Vos, eso no es nada más, tan dura.
Eso ahí. ¿No le gusta? Eso es una. No, eso. A ver, no. ¡Maldita ama! Bueno, Manu, ¿cuál es tu pose favorita? A mí todas. No hay nada mejor que hacer diferentes poses realmente. Porque como no me gusta el sexo, que dura poquito, entonces... ¿Cuál es tu música favorita, Ari? Pues yo escucho de todo. Me gusta mucho desde el reggaetón hasta el vallenato, música popular. Claro. Pero lo que más me gusta es el rap y el hip hop. Ey, métete aquí, mi amiga rapera. ¿Alguna sabe cuál es el cantante favorito de Cachetes? Importante. Pero me gusta mucho el difunto Julio de Gastes Paradise y Notorious B con Tupac y... ahora sí me lo llevo a mirar. A escuchar Dr. Drill bien chimba con el nudo para... Dale una calificación a Cachetes en cuanto a su físico. Vamos con Salo. A ver, yo te doy un 10. A mí me gustan así flaquitos, pero con musculito, velo. Hey, flaco, pero que pegue duro y huepu. Así que se le marquen las venas, me gusta. Vuelta, vuelta. Uy. Manu, ¿un feo con plata o un lindo sin plata? Yo diría que un lindo sin plata y además yo le puedo ayudar. Y André te va a decir un dato de ella. ¿André tiene algún piercing o algún tatuaje? Sí, tengo todo el brazo tatuado, tengo un tatuaje en la mitad del pecho, tengo en la costilla y tengo los piercings de los y el del ombligo. Ah, bueno, yo me los imagino en los dos. Sí, en los dos. ¿Cuál es el mayor y el menor con el que han estado? 35. Yo tengo 43. Me encantan los mayores. Que no le quepa en la boca y se vuelva loca, ¿cierto? Acá estábamos. Y menor, 2 años menor que yo. Acá hay una de las niñas que te quiere dar un beso. Ah, pues, deja la boca quieta y ya se va a acercar. Ah, se me puso el perro. Ojalá los pille y madre, que yo pille el video de mi hueputo en descuadre y es mal parido. ¿Tú qué te consideras? No sé, haciendo es que se sabe, mi amor. ¿Pero por qué Gaguea está nervioso? No, porque me imaginé una penetración y la hueputa. ¿Alguna de ustedes se considera ninfómana o microninfómana? ¿Cuántas alzan la mano? Una mano alzada, 2 manos alzadas, 3 manos alzadas. 3 cachetes. Me van a dejar hueler los dedos. Esa pregunta es muy importante. Ya tienes un aire de quién es la que más te gusta. Por cómo es su voz, por lo que te dijo. Bueno, sí. Cachete, tengo una sorpresa para vos. La persona que elijamos, bueno, también es una sorpresa para ellas porque ya no sabían. Vamos a hacer otro video llevándola a un lugar, conociendo, y que esa sea una sorpresa para ustedes dos, como la primera cita que van a tener. Adicional, pues, de que hoy se llevan un dinero y estas flores que nos costaron mucho. Bueno, Cachete, si la cita la vas a elegir vos a dónde quieres llevarla. ¿Qué otra pregunta quiere hacerle? Salomé, ¿harías el amor hoy conmigo? Sí. Ariel, ¿harías el amor hoy conmigo? No. ¿Cómo se llama la otra mujer? Manuela y Manuela, ¿harías el amor hoy conmigo? Después de nuestra cita, claro que sí lo haría. Yes. Hey, ¿y cómo era la otra? Andrea, hombre. Andrea, ¿harías el amor hoy conmigo? Sí, sí, vamos. ¿Habías tenido alguna vez una cita así semi-romántica con alguien? Nunca había vivido una experiencia de estas porque yo sé que un malandro, un pillito, weón. Vamos por el momento de la verdad. ¡Todos, todos, todos! Y la persona que se irá para una cita romántica con Cachetes y la persona que más le gustó se llama... La que se va a ir para el mirador conmigo. ¡Ay, sí! Se me olvidó el nombre. Se revuelvan. Están a la 1, a las 2 y a las 3. Ah, usted es mi amor. Usted es la que. Usted es mi amor. Así sabe la chimba. ¡Ay, Cachete, ni te diste! ¡Cachete, ni te diste cuenta que ese garche estaba ahí! Va, ¡ah, garchón de madre! Dale la rueda, dale la plata. ¡Ay! ¡Ey, bebé! No, se saca. Caballero de la coja, mi amor. Nos vamos a ir de paseo. Oiga, las felicito por hermosas, por participar. Qué alegría, qué experiencia. Un aplauso para Cachetes y para la ganadora. Nos pillamos en el próximo vlog. Ahí viene el nombre. ¿Usted es Ariel? No. No. Bueno, ¿ella quién es? Ariel. No, ¿y ella quién es? Ariel. Ay, usted es la de la... Una cosota de locos. Divinísima. Muchas gracias, mi amor.